El <laughs> Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al canal de Arcan Comics a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Evox, de e donde tú nos estés escuchando. Vamos a comentar porque madre mía las revelaciones que ha habido con respecto a Disney en esta reunión para accionistas que ha tenido y nos han dado, nos han repartido aquí material de que vamos a disfrutar en Disney, de Disney Plus y todo esto, bueno, una maravilla, un montón de contenido de Marvel, un montón de contenido de Star Wars, así que vamos a comentarlo. Yo soy Eve, me acompaña como siempre por aquí abajo mi amigo Manu Valdrada ¿Cómo estás? ¡Ey, mando! Pues muy, muy bien, porque menuda semana eh, <laughs> que llevamos, es que no, no damos abasto <laughs> entre Cyberpunk. También hemos tenido los goti que no vamos a hacer programa porque, bueno, de eh, Last of Us 2 y hmm. a, a Arrasado junto con, con Ghost of Tsushima, que era algo que, que veíamos venir. Sí. Pero lo que no nos esperábamos es que esta junta de, de inversores de, de Disney. Viera para tanto, ¿no? Madre mía. Porque es que ha sido una explosión, vamos. A ver, a ver cómo gestionamos esto, porque son un montón de cosas. Además, yo vengo con el hype ahora mismo, ahora mismísimo. Acabo de, de ver Mandalorian y me, me he puesto a grabar esto. O sea que estoy con el hype aquí arriba, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tranquilizarnos, vamos a, a comentar un poquito todo lo que viene de Disney, porque es muchísimo. Nos vamos a centrar sobre todo en Marvel y Disney. Luego vamos a comentar alguna cosilla así que nos haya llamado la atención fuera de este mundillo de, de, uh -huh. de Marvel o Disney. Pero bueno, venga, a pues la gente y empezamos, venga. Bueno, y suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal porque estamos aquí todas las semanas haciendo análisis, reseñas, guías de personajes, noticias, rumores, así que suscríbete y además cuidado, cuidado porque se va a venir un sorteo para el canal, que madre mía, si no estás suscrito, vete suscribiéndote porque... Lo vas a hacer con el pedazo de sorteo que tenemos preparado. Bueno, eh, damos las gracias, como siempre, también a nuestros patrocinadores, nuestros patreons, por esa cuota mensual que nos ayuda a seguir creciendo cada semana. Y nada, pues oye, vamos a empezar con, con esta. Eh, lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se le han llamado esto? Una junta de accionistas, un algo así, ¿no? Sí. Un, al final, esto es una, un, una reunión, que, una presentación de todos los proyectos que tiene Disney para todos los, los, los inversores de, 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 de Disney. ¿sí? Y ha empezado hablando aquí. Eh, bueno, nosotros vamos a empezar por Marvel. No sé si no sé si se presentó antes lo de lo de Star Wars o lo de Marvel. A mí, como me pi, nos pilló casi a todos dormidos, ¿no? yo no sé qué hora ha sido esto en directo. Yo lo he visto todo al levantarme por la mañana. Ahora ha sido sobre las 3 de la mañana o algo así. Sí, o sea, no. no. es, no. es la hora cumbre en la que se estrena todo en Estados sí. Unidos. Aquí o sea, en España nos enteramos. Trono, o sea, lo, te levantas, abres el Facebook y lo flipas con todo lo que ha pasado ¿no? esta noche. Bueno, pues eh, esto ha empezado, ya te digo, bueno, nosotros vamos a empezar con, con Marvel y lo primero que nos ha... Presentado, vamos a hablar un poco por orden de lo que se va a ir estrenando. Lo vamos a poner en orden según se vaya a, a ir estrenando. Y hemos empezado con WandaVision, ¿no? Esta serie de, de que se va a estrenar en Disney Plus el 15 de, de enero. Y ¿Que, que la tenemos ya mismo. Sí, el, el 7 de enero o el 15 de enero. Ahora dudo, espérate, porque tengo por aquí la, la, las, las fechas apuntadas. WandaVision es el 15 de enero de 2021. Sí, la verdad que, o sea, 2021 viene viene fuerte, viene fuerte. Y nos han presentado un tráiler, lo vamos a poner aquí por si no lo habéis visto. Eh. Eh, y bueno, pues Antes vamos. de nada, Eve, hmm. es, es bueno señalar que todo lo que va a aparecer eh, es para 2021 y 2022. De sí. 2022 para adelante no se han no dicho sabemos todavía nada. Se han dicho cositas. ¿Algún... Sí. Pero no os ha especificado fechas Hay un montón de cosas que tenemos sin fecha Luego vamos a comentarlas al final Pero bueno, de momento la primera ha sido WandaVision Que yo la verdad que tengo muchísimas ganas de, de ver este Además tiene un rollo muy raro, ¿no? O sea, parece todo como muy super happy, super feliz Pero tiene ahí esos toques de... Como terror, como suspense De que algo raro está pasando ahí Y, y bueno, pues oye, el tráiler La verdad que este tráiler nuevo que han sacado Está bastante, bastante chulo Y, y bueno, pues re, revela cositas Nos revela bastantes cositas Que no es un resumen de los otros Nos ha traído muchas escenas nuevas Así que, muy interesante WandaVision Yo no sé cómo vas tú de hype por WandaVision ¿Qué bueno, te parece? Eh, <laughs> la verdad es que tengo ganas de verlo Pero tampoco es una cosa que... Mm -hmm. más, más que nada, curiosidad Sí, ¿verdad? Curiosidad, curiosidad Porque tiene pinta de ser algo un poco extraño, un poco raro Que se va a salir un poco así de... Toda y esta tampoco artística. que sean personajes con los que haya conectado mucho mm -hmm. a mí. Bueno, igual ahora es el momento de también conocerlos un poco mejor y tal, bueno. Pues nada, pues WandaVision, de momento ya te digo, nuevo tráiler 15 de enero y lo siguiente que nos van a los han presentado es eh, la serie esta de Falcon y de Winter Soldier, que ya sí. Sé esta sí verdad no esta, 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 esta a también también me llamaba mucho la atención lo que pasa que bueno eh, también nos han dado un nuevo adelanto un nuevo tráiler también muy chulo el tráiler y en realidad es el primero que vemos pero no vemos na, no vemos ni rastro de, del escudo del Capitán América yo no lo he visto ahora sea, hay un momento como en el museo y tal que y no tiene pinta de que de al menos del principio no que esto se decía no esto va a ser como como nombran al nuevo Capitán América y no aquí cada uno va a mantener yo sí, creo, de que su... de que Falcon se vaya a poner el traje y vayamos a tener un nuevo Capitán América. Americano, sí verdad no... no tiene pinta no o al menos al final de la serie a lo mejor puede que pase que pase algo así de momento no parece según el tráiler además cada uno sigue con su identidad de hecho y... la serie se llama Falcon and Winter Soldier o sea Eso que es. siguen conservando su identidad Correcto. no como uh -huh. como superhéroes bueno tenemos ahí un guiño eh, bueno un pequeño un pequeño cameo sale en un momento el varón Semo a lo mejor le volvemos a ver en la en esta serie y esta serie nos han dicho ya nos han confirmado la fecha de estreno es el 19 de marzo de 2021, o sea, muy seguidito de la verdad que yo he visto las fechas y van todas bastante seguiditas. Para tenernos enganchados a, a Disney Plus claro, todo claro, el año para vamos. pagar la cuota. Aquí. Fíjate que nos queda una semana de Mandalorian. Yo ya estoy sufriendo, sí, ¿sabes? Sí, Porque mía. luego se va a hacer aquí un, como una especie de vacío que con qué lo vamos a rellenar, con física o química el reencuentro, pues pues nada, es que pues, no me cuadra la cosa, ¿sabes? Pues Disney ya nos viene aquí con un montón de contenido. Y oye, eh, Mira, justo saliendo en la escena, eh, hay unas escenas de este tráiler de, de Falcon y Winter Soldier. Que es que esto tiene un presupuesto serio, ¿eh? esto tiene un presupuesto gordo, se sí. ve muy bien. Ahí hay unos efectos visuales y tal, ese por el que van por el acantilado, este y tal, joder, la verdad, que tiene una pintura. Además, se ve, yo soy muy bien. fan de Winter Soldier, me mola todo. Uh -huh. Es, sí, el es, mola es uno de los personajes que no tenía ni idea, pero, pero a partir de verlo en, en las pelis de Capitán América, uh -huh. es como de mis favoritos. Y estoy con, con Sebastián Stan, que tiene que ser Luke Skywalker. Sí, o sí, sí, o sí ya está. O sea, aquí no hay tu tía. Bueno, pues maravilloso. Pues tenemos esta serie, esta de, de Winter Soldier, para el, hemos dicho, 19 de marzo lo siguiente que viene cronológicamente que no si ya nos han confirmado también, es una cosa que sigue dando vueltas, es Black Widow no nos han dado ningún adelanto más de los trailers que hayamos visto, que ya han sido unos cuantos y tampoco es que ya nos faltaría ver la película entera eh, mira, me tenía que haber hecho un cartel de sarcasmo <laughs> espera, que estoy a tiempo <laughs> de, 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 de... necesito hacer el, el chiste ahora mismo <laughs> a ver, bueno a ver, un Mient segundo, no tardo nada mientras tanto, que para, darte, para darte tiempo eh... vale, ya lo, ya lo tengo creo que lo he escrito bien sí o sea, entonces poco nada, ¿eh? Bueno, venga. Sarcosmo he puesto, bueno, imaginaroslo. Tengo un cartel de sarcasmo, ¿vale? Lo... Y quiere decir que no entiendo cómo no ha salido la viuda negra ya mm. con el éxito que fue Mulan Déjate el cartelito que te veo que lo vas a necesitar mucho hoy. ¿sabes? Hoy lo vas a necesitar bastante. Bueno, tenemos vale. la confirmación de que la Viuda Negra eh, llega a Cines el 7 de mayo de 2021. Así que bueno, pues nada, veremos si mantiene la fecha tal y como está la situación, veremos si mejora y mantienen ese estreno en cines, que al final es lo que parece que mantienen en cines. Entonces bueno, seguimos. Tengo muchas ganas de ver Viuda Negra. <laughs> Maravilloso. Bueno, pues lo siguiente, lo siguiente que, que vendría cronológicamente eh, hablando es... Eh, la serie de Loki, está sí, ¿no? está sí, esta... aquí me guardo esta, el, sí. El... esta sí, la verdad que además, igual, nos han sacado un tráiler, el tráiler está muy chulo, te quedas muy loco con el tráiler, yo no lo he entendido muy bien tiene pinta de que eh, pues no sé si es que le capturará ¿no? una especie de agencia que, que vigila los viajes en el tiempo y empezará a trabajar para ellas, es un poco la, la, la sensación que a mí me ha dado el tráiler no lo no sé, pero es muy loco, la verdad que mola un montón, y bueno, pues te empieza el tráiler con la escenita de, de cómo él se escapa y empieza a viajar por esos multiversos. Yo creo que puede ser muy interesante lo que nos traiga Loki eh, esta serie. Que viene, tengo ya apuntado por aquí, en mayo, no tenemos día asegurado, en mayo de 2021. O sea, va, va, va esto va seguidito. Desde luego, Loki es un personaje que se ha ganado el corazón de todos. Hmm. Tanto por el personaje en sí como, como por Tom Hiddleston. Que, es que, ¿no? que lo de ha hecho suyo. Es que... gente, claro. <laughs> es que... Entonces, creo que casi de todas las series de Marvel. Aparte de la de Winter Soldier y Falcon, mm. esta de Loki llama mucho la atención. Sí, ¿no? ¿verdad? Porque puede ser muy buena y además muy, muy cachonda. Mm. Tener mucho carisma. Sí. Sí, yo creo que puede estar muy, muy curioseta Bueno, pues nada, pues eh, eh, nuevo tráiler de Loki, nuevo adelanto eh, A mí ha habido escenas aquí, tío, que me estaba recordando un poco al, al Joaquin Phoenix de Joker Cuando está en plan Arthur Fleck, porque está aquí como con un polo como tal Con una actitud así muy... Que no le pega nada, no sé, dicho, mírale el Arthur Fleck de Marvel Bueno, maravilloso Pues nada, pues este Loki, la verdad que a mí me, me, me llama mucho la atención, tengo ganas de verla Otra que me ha llamado mucho la atención y que tengo muchas ganas de ver es eh, What If... Eh, what if me llama mucho la atención? Sí, tío, creo que ha sido de lo, sí. de lo mejorcito que nos han mostrado. Uh -huh. Además, con un dibujo impresionante, sí. ¿no? La calidad de la animación impresionante. Totalmente. Y las historias que pueden salir pueden ser pero. pero buenísimas, ¿no? Estos one shots uh -huh. Sí, recordemos que esto pues será pues eso, un, un que hubiese pasado si algo en un momento dado hubiese cambiado algún elemento cambia, alguna persona cambia y pues nos cuenta esa historia alternativa de lo que pasaría narrada por este ser omnisciente ¿no? que bueno, pues nos va contando estas historias. A mí me, me llama mucho la atención. Versiones alternativas yo he visto alguna que era, en vez del Capitán América, era como una especie de Capitana Gran Bretaña. Sí, eso porque es. Porque salía ahí con, el, También está, con la bandera. También ¿no? está parece por lo, que, por lo que vemos en el trailer y lo que se intuye es que en vez de estar Lord, eh, secuestrarle eh, este hombre, pues eh, esa a Black Panther, ¿no? Está como están como se como no, llevándose no. a Black Panther el, el no sé me ha parecido ahí, o sea, tan mezclado Guardianes de la Galaxia toda la historia de Star Lord como si fuese qué hubiera pasado si Yondu se hubiera equivocado <laughs> claro, y si a hubiese llevado a... a Black a Panther, Black Panther. Muy loco, ¿sabes? me ha llamado mucho la atención y lo que tú has dicho al principio eh, la animación me parece brutal me ha encantado la impresionante, animación impresionante tío impresionante yo tenía mucha mucha Esta en plan de uff, la animación veremos a ver y tal pero no no, no, me, no. me ha gustado mucho tío total tiene... Tiene un rollo muy guapo Pues no eh, What If Hemos dicho que llega en verano No nos, no nos no han especificado Qué mes Ni nada Ha dicho verano de 2021 Bueno, si llega en verano Fresquísimo, fresquísimo. ¿no? Va a ser un estreno Fresquísimo Estoy dentro <laughs> Estoy dentro <laughs> estoy totalmente, ¿no? totalmente Totalmente <laughs> Lo que no eh, Creo que son seis episodios Así que bueno Pues seis historias ahí Una ro Mira esta que sale ahí El Capitán América En plan zombie Pues esto puede estar muy guapo, tío yo A mí me llama mucho la atención <laughs> te Tengo Dios. muchas ganas Imagínate de ver Imagínate Y que saquen algo de Deadpool Igual que también. También puede ser muy loco, sí, ¿no? Sí, ahora sí. que decías lo del Capitán American Plan Zombie. Sí. Muy guapo. Tenemos que hacer, EV una especie de evaluación de, de entrísimo a, <laughs> a, a estoy, estoy fuerísimo. Estoy fuerísimo, ¿vale? <risa> <risa> fuerísimo vas a empezar a estar ahora, ya te lo digo yo. Atención, porque lo que viene. Ahora viene los malos ¿no? <laughs> bueno, malo, yo que sé, es una película que, bueno, seguramente mucha gente la está esperando. Yo, desde luego, me da un poco igual. Y es eh, Sanchi. Sanchi eh, viene para el 9 de julio. De 2021, igual, verano de, de, del año que viene, Sanchi, la leyenda de los 10 anillos, y nos han confirmado el elenco, que bueno, pues yo no conozco a nadie, pues hombre, serán súper putos amos de las artes marciales, no sé, aquí, o sea, esta película se van a montar, pues una película de artes marciales total, ¿no? Entonces, que es lo que es el personaje, entonces, bueno, pues al que le parezca guay este tipo de películas, seguro que le interesa, a mí, pues no, me, la verdad sí. que no me llama mucho. San la Sanchi es una película. Que viene a robarnos el corazón como lo hizo la de Capitana Marvel en su momento. ¿no? <laughs> bueno, muy bien, muy bien. Bueno, eh, mira, guarda, no te lo guardes mucho porque yo sé que esta tampoco a ti te llama nada. A mí, la verdad, que tengo mucha curiosidad por ver qué, qué, qué pasa con esto. Y son los Eternos, eh, que sería la siguiente que, que viene. Los Eternos para el 5 de noviembre de 2021. Eh, pero no tenemos adelanto. No tenemos adelanto. No sabemos nada de, de los Eternos. No nos han querido ni un tráiler ni, ni nada. O sea, no, La verdad que yo, yo estoy esperando mucho un tráiler de los Eternos para ver eh, qué nos traen, cómo nos lo traen. Yo tengo, yo tengo mucha curiosidad por esta película. Creo que puede ser muy grande. Veremos. Ver. Yo ninguna, pero es por culpa tuya, por el vídeo que hiciste de los Eternos. ¿A ti? O sea... que me di cuenta que los Eternos eran los dioses. De hacendado, porque es que les cambiaban una letra de los nombres y algo así. Bueno, muy funesto. Bueno, es que es el rollo, son los dioses de los dioses, sí, es que es un... De hacendado. Bueno, pues nada, pues Eternos para eh, 5 de noviembre, 5 de noviembre del año que viene. Eh, la siguiente tenemos Spider-Man 3, eh, que sería para el 17 de diciembre de 2021. Igual de Spider-Man 3 no tenemos ni nombre, lo han presentado como Spider-Man 3, no tenemos tráiler, no tenemos nada. Lo único, esta semana seguro que la habéis visto que se ha confirmado el eh, lo ha confirmado de Hollywood Reporter que ya sabéis que es un medio que suele tener bastante credibilidad y casi siempre lo que dice es real. Y han confirmado que este hombre, ¿cómo se llamaba? El doctor Topus, el actor. ¿Cómo se llama? ¿El... Sí, Alfred, Alfred Molina. Alfred Molina, pues que está confirmado para la película. Yo no sé en Spider-Man 3 cuánta gente va a salir. O sea, es que <risa> <risa> eso va a ser un Reparto coral, cuando, cuando tengan que... ¿Te acuerdas eso? Eso... Antes cuando nos sacaban las pelis... Que nos ponían las caras de los protagonistas y de los actores en, en, lo, en los carteles. Sí. Creo que la de Spider-Man van a tener que hacerla en IMAX. Es que no lo El entiendo. En cartel. No es lo entiendo. Hay, o sea, va a haber como 99 fotitos de, de no sé va a salir todo hollywood y además salen, van saliendo rumores y cada vez más locos y de repente el que tú dices guau qué loco pues es el que, el que se confirma entre comillas ahora esta semana entonces bueno actor que sepas que si no sales en Spider-Man 3 no eres, nadie. no eres nadie estás buenísima. <laughs> el tema es eh, creo que también esta semana habían dicho que como Marvel Studios había recuperado los derechos de Daredevil de Fox también iban a meter al tío de Daredevil de la serie esta de Netflix también le iban a meter la película era también unos rumores de esta semana o sea, que venga, venga más. Sí, porque sale en un tráiler. Bueno, en una especie de vídeo de estos paródicos que han hecho Nada. Eh, para uno de los programas, eh, sale, le van a entregar, le van a entregar eh, Spider-Man, va a, pues eh, él lleva su ropa, a una tintorería, uh -huh. eh, muy inteligentemente, para que se la laven y claro, le van a entregar la, la máscara y, y se equivoca y le dan la de Daredevil. Uh -huh. Muy bien, pues nada. Pues... Ahí ha quedado el, el guiño. <laughs> Maravilloso. Bueno, pues nada. Pues tenemos. Eh, eh, ¿De qué estamos A Spider-Man, 17 de diciembre. 17 de diciembre. Eh, pues veremos a ver esta película si nos traen un. Hombre, debería caer un tráiler no a mucho tardar. Primer teaser o algo. Bueno, algo, yo qué sé. De momento nada, de momento nada. La siguiente eh, sería Miss Marvel. Miss Marvel y eh, sería para finales de 2021. Como más de ganas para Miss Marvel. Mira Bueno, de Miss Marvel nos han tra nos han dado también un pequeño adelanto no en forma de tráiler, sino es más bien un pues como un, un detrás de, de cámaras o como han hecho la producción, ¿no? Sale por aquí hablando que Vin y están hablando con las creadoras de los cómics. Realmente Miss Marvel es uno de los personajes de cómic que, sé que es más nuevo, ¿no? Es, es, es prácticamente un personaje nuevo y casi, casi, siendo casi un personaje nuevo, pues ya tenemos una serie pensada para, para ella. La verdad que la chica que él va a hacer la, la, la serie, a mí me... Me transmite así como, no sé, yo la he visto y digo, mira, la que maja, ¿no? Pues puede estar, yo sé. Bueno, Miss Marvel. No es, no es un personaje tan nuevo porque está arrasando en el estupendo juego eh, Marvel Avengers, <laughs> que está batiendo récord. Sí, lo metieron ahí en el Marvel Avengers y bueno, pues ahora le van a dar la serie. Yo imagino que pues un poco para potenciar la popularidad del personaje. Como clave del éxito. Bueno. De, 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 de... <laughs> Pues para el que le interese, para el que le guste, pues Miss Marvel eh, llegará a Disney Plus en forma de serie a finales de 2021. Finales no han especificado tampoco tampoco mucho. Eh, los... que lo de Miss Marvel me suena a un concurso de estos de Miss Arizona. No mis bueno sí, a ver marvel, el nombre de Miss marvel viene de antes pero bueno esta es esta claro, chica bueno. lo heredado ahora no bueno pues en, veremos lo siguiente que viene es eh, lo siguiente que viene es ojo de halcón en la serie de de hawkeye que, que bueno, pues nos han, nos han confirmado que llegará igual a finales de 2021. O sea, seguimos metiendo cosas en 2021. ¿eh? Fijaos la de cosas de Marvel que tenemos para 2021. Esto va a ser un poco... Esto va a ser el, el arrow de Marvel. <laughs> sí, no sí. pero... Sí, eh, Hawkeye, que bueno, nos han confirmado el, el elenco. Eh, pues eh, sabíamos ya que, este, que iba a estar Gem Jeremy Renner, ¿no? Sabíamos que. Me, me cae bien Jeremy Renner. Sí. Le voy a dar una oportunidad solo por eso. <laughs> y, y sabemos que Hayley St Stainfield. Es, eh, va a ser Bishop, que es pues un poco la, la compañera, ¿no? El, el sidekick de, de Hawkeye. Bueno, pues entonces va, Lo va a interpretar esta chica. Y nada, pues esta serie, pues oye, eh, veremos a ver qué nos trae. Bueno, sin más. El... el sidekick, como me gusta en inglés, como queda lo de eh, claro. lo del compañero Sidekick. Mola claro, claro. un montón. <laughs> bueno, pues lo siguiente que viene es esta ya. Así que recuperamos un poquito el hype con esta. Y es Doctor Extraño. Eh, el Multiverso de la Locura. Que promete ser. Bueno, multiverso Madness promete ser bastante loca también, ¿no? o sea, si, si metemos muchos rumores de, de Spider-Man, también un Doctor Extraño tiene tropecientos mil, de que va a salir ahí todo Cristo, versiones alternativas de Iron Man, del Capitán América o sea, versiones muy locas de todo, eh, multiverso de la locura ¿no? entonces, aquí vamos a tener cosas muy locas, y nos han... Aquí está, aquí está el plato fuerte porque está Cumberbatch haciendo de Doctor Extraño ya está, ¿sabes? que son molas es no ah, hace falta decir más, no hay cartel de sarcasmo como veis, o sea... Esto es así. Sí, eh, nos han confirmado parte del elenco. Eh, bueno, pues eso, pues eh, los, 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 los míticos de, 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 de Doctor Extraño, nada, ninguna sorpresa aquí. Eh, y tenemos la fecha de estreno confirmada para el 25 de marzo ya de 2022. Vale, o sea, esta ya se va bastante lejos. Bien. Vale, veremos. A ver, dejamos ahí un, un tiempecito Pero que también tenía rollito Crossover, ¿no? Por lo que se, se iba diciendo, iban a aparecer bastantes personajes. Sí, sí, decían que iba a tener ahí mucha relación con Spider-Man 3. O sea, Spider-Man 3 y Multiverse of Madness si, seguramente sean películas hermanas por así decirlo. Bueno. Sidekicks, es... ¿no? El uno de los... <laughs> ¿Cómo te ha gustado? Maravilla. <laughs> bueno, pues lo siguiente que vendría cronológicamente sería Thor, Love and Thunder. Eh, que bueno pues ya aquí ya sabemos a lo que vamos no vamos a locura de Takeaway Titi, a ver algo que pff, a ver qué nos trae ya hoy vamos con la mente abierta no a ver Thor los Thunder y, y bueno los, lo que nos han confirmado es que Christian Bale eh, efectivamente según todos los rumores que había no pues Christian Bale efectivamente aparece como Gore el dios carnicero así que bueno pues a ver qué hace Christian Bale tú que le quieres tanto a Christian Bale pues estarás entusiasmado con esto no digo yo es pues un actorazo <laughs> bueno pues tenemos lo and Thunder para el 6. Además, de hace de, de, como dices tú, de Gore, el carnicero de dioses, que supongo que se dedica a, a matar dioses, o sea. Como su propio nombre mm. indica. Exactamente. Creo que la evidencia y el capitán Obismo está ahí, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Así que. Puede, puede retomar su papel de American Psycho, lo cual. De estar White. Seguro que tiene algún guiño, ¿eh? El Taika Waititi o algo así con esa locura, ya verás. <laughs> Podemos esperarlo, seguro. Bueno, pues, eh, Thor Love and Thunder", hemos dicho el 6 de mayo de 2022, ¿vale? Confirmada, maravilloso. ¿Te, te imaginas que, que cuando esté la peli, o sea, esto, es, por favor, Waititi, hazlo? Eh, vaya a matar eh, Gore, este, el carnicero de dioses, a Thor, y diga. ¿Por qué vas a matarme? Y diga, porque soy Batman. Y le haga así un hachazo. O sea... Seguro que lo hace. Además, que Aititi, que nos ve todos los días, habrá tomado nota. Maravilla. Bueno, pues eh, lo siguiente que tenemos en, en el calendario oficial es Black Panther 3. Black Panther 3 para el 8 de julio de 2022. Y hay algo interesante que ha dicho aquí Kevin Feige y es que no han hecho recasting para, eh, para, para Black Panther. O sea, para Chat with Boseman. No le van a sustituir o sea harán de alguna manera un legado de que el manto de black panzer pues lo coja otro personaje probablemente yuri que es lo que se suele se estar rumoreando no pero que no va a haber un recast del de, de, de... T chala ¿no? entonces bueno pues eh, tenemos eh, tenemos este, esta confirmación oficial Además, o el actor de Creed no eh, o, sí. o murió yo creo que o no murió ese chaval mola mucho, mola para mucho hacerle... sí, pero no, no a ver recast y, y mola porque han hecho eh, hicieron como una intro un vídeo con una intro así en modo homenaje a chadwick boseman muy chulo o sea que bueno pues una, esta manera de, de recordarle lo siguiente que tenemos en el calendario, esta te va a encantar, estas veces sacando el cartel de sarcasmo porque viene Capitana Marvel 2. ¿En serio? Pero lo de Miss Marvel no era Capitana Marvel. No, 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 2? no eso es otra cosa. Por favor. Hay que torturar más. Si sí. te lo juro, creía que Miss Marvel era lo de Capitana ah, Mar no, no, Marvel no. 2. no, 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 no. no, no, no o sea, lo... Aparte hay un Capitana Marvel 2. Efectivamente, claro que sí, claro que sí. Y además nos han confirmado el elenco y bueno, como tú dices, eh, Miss Marvel, eh, está Iman Belane, que es la que va a hacer, eh, la han confirmado en el casting de Capitana Marvel 2. O sea que Miss Marvel y Capitana Marvel van a estar... Inter conectadas, ¿no? interconectadas entre sí. La serie de, de, de Miss Marvel, que va a ser serie, y la película de, de Capitana Marvel. Bueno, pues maravilloso. Fíjate que, que la trascendencia de esto, que el que Capitana Marvel tenga un fan, es motivo de hacer una serie. <laughs> Bueno, oye, yo qué sé, eh, pues, eh, Capitán, pues ten datos, hizo mil millones en taquilla, o sea, a alguien le gustaría esto. Entonces, bueno, pues aquí tienen, eh, Capitán Marvel 2, tío, es lo que hay, lo siento, tío, es lo que hay, es, ya, ya está. Eh, bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, ya tenemos cosas sin confirmar. Yo creo... Ah, no, la última confirmada sería eh, perdonar la de Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que van a hacer esto. Esto puede ser muy cachondo, ¿no? Un poco pues como lo hacen en Star Wars con los especiales de Navidad, los Holiday Special, estos. Muy cachondo para diciembre de 2022, Y además sabemos que nos han confirmado que lo va a dirigir James Gunn. Así que lo va a dirigir y escribir James Gunn. Así que puede estar un... divertido, muy gamberro esto. Una cosa así, bueno, muy, muy tal. Bueno, éxito. Ser. Sí. Luego tenemos como una especie de cortos de animación uh -huh. de Yo Soy Groot. Sí, espera, eso vamos en los, no, en los no confirmados. Ahora tenemos, ah, vale, vale. tenemos eh, Sehulk, la serie de Sehulk, que se confirma que tenemos a Tatiana Maslani. De, después de decirlo, desmentirlo, pues ahora lo confirman otra vez. Eso te iba a decir, <laughs> pero me había dicho que no. Sí, pues ahora sí. Pues suena a... <laughs> le troleó a toda la prensa. Cuando le preguntaron, dijo no, no. Y, y, y era que sí. Así que tenemos a Tatiana Maslani como Sehulk. Y lo que nos han confirmado también... Es que vuelve Tim Roth como abominación. Así que. Y tendremos ah, a, a más Rúfalo como Hulk. O sea, vamos a tener ahí hostias a mansalva. ¿vale? Mola, eh. Mola. Tim Roth, actorazo sí, sí. y. Que lo recuperen me, me flipa Esto tiene muy buena pinta la de, la de Sehulk así que vamos a ver qué tal, qué tal. Esta no tenemos fecha, ¿eh? ¿eh? Todo lo que viene ahora no tenemos fecha. Lo siguiente es Moon Knight, que además aquí no nos han dado ningún dato más. Solo han dicho que eso sigue ahí, que no, no nos han dicho ni fecha, ni actor, ni nada. Esto es lo que hay. Luego tenemos una que a mí me ha llamado mucho la atención en formato serie. Vamos a tener Secret Invasion. Eh, y, y nos han dicho que además la va. va a estar ahí metido pues, el Samuel L. Jackson y, y el Ben Metels. Mendelssohn, ¿no? Med -Medelson. Ben Mendelssohn. Pues este hombre. También recordado como, como el director Krennic Efectivamente. Pues aquí está es Talos. Aquí está Talos. Entonces, eh, tenemos a Nick Fury y a Talos como protagonistas de esta serie de Secret Invasion. Que ojo, porque Secret Invasion es un, es un arco en los cómics, es brutal. Entonces, si esto lo hacen bien, puede ser una maravilla. Eh, yo tengo yo esto, la verdad, que no lo esperaba y me ha llamado mucho la atención que un evento como Secret Wars, al final, que es un evento grande, nos lo vayan a hacer en formato serie. O sea, que esto le da. Sí, porque porque podía haber sido un final de saga como lo fue Infinity War, ¿no? Claro. La Secret Invasion. Efectivamente. Pues aquí lo vamos a tener en formato serie. Así que bueno, pues muy interesante. Me parece que puede ser muy guapo esto de Secret Invasion. Y además, Secret Invasion por por lógica Te Ahí tienes que meter a todos los personajes. O sea, ahí tienes que meter a toda la vasca. No, no te vale con Nick Fury y el tal. O sea, ahí Por eso te digo que, 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 que cuidamos. como serie es... es, es, es un evento. Este, o sea, este, eso es, ¿no? Bueno, pues veremos. Eh, muy interesante esta Secret Invasion. Lo siguiente que tenemos es Ironheart. Eh, que es este, pues... Eh, el el que va a seguir el manto de Iron Man, no, pues aquí nos han, nos van, nos han confirmado que va a ser eh, Dominic Thorne, esta chica va a ser Ironheart, que pues es, bueno pues no nos han dado más detalles, tampoco han dicho mucho de esta serie, simplemente esto, eh, no tenemos más datos, nos han confirmado a esta Dominic Thorne y punto. Luego tenemos una que, madre mía, ¿Que será la hija, vida. ¿no? de Tony Stark, imagino. Eh, no, porque el, el casting no es ella, será otra piba, <laughs> porque no es ella, así que no sé, eh, será otra persona random. Yo desde Iron no con no, la verdad que no conozco. Ni idea, ni idea, ni idea. Bueno, esto te va a encantar. Bueno, esto te encanta, porque lo hemos hablado por línea interna. Esto es una maravilla. Armor Wars, la serie que estaba pidiendo todo el mundo. No. <risa> <risa> una serie basada en War Machine, posiblemente el personaje más irrelevante de, de todo Marvel. Pues Pero que tuvo los Tuvo, tuvo los cojones de, de vacilar a Thor diciéndole que en su sangre había mayonesa y le han dado una serie. Claro, eh... ahí está el lío. A ver, esto por lo que ha dicho Kevin Feige en la conferencia puede ser interesante, porque es verdad que hay un arco en, en los cómics. Hay un arco en los cómics que el, a, a Tony Stark le roban todas sus armaduras. Y es que pasaría si toda esa eh, tecnología de Tony Stark pues, cayese en manos equivocadas y entonces pues hay que luchar contra ellas. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos Iron Man, entonces esto lo van a hacer con War Machine, no es lo mismo, no tenemos el mismo carisma eh, de Iron Man con War Machine. Entonces ahí es donde va a estar el fallo. Pero bueno. Bueno, pues a ver cómo lo enfocan en esto, ¿no? No pasa del piloto. <laughs> bueno, no tenemos fecha tampoco, así que igual está... Y falta que Esto se puede cancelar, no sabemos. Bueno, luego tenemos esa que has dicho tú de eh, yo soy Groot, I am Groot que nos han confirmado que son una serie de cortos eh, de Baby Groot ¿no? Entonces... Sí, porque el argumento y los diálogos no creo que den para más <laughs> Esto es como si ahora llegan en Mandalorian y dicen vamos a hacer una serie de Baby Yoda eh, Baby Yoda comiendo, Baby Yoda eh, durmiendo, Baby Yoda pues haciendo cosas, ¿no? pues esto es lo mismo eh. una serie de Baby Groot, pues ya está pues, eh, sin más, tampoco es una cosa luego una cosa que a mí yo esperaba que dijesen algo más y no han dicho nada absolutamente nada, es Blade, Blade Igual igual que en Moon Knight, que son, son las dos series más oscuras que yo espero con muchas ganas, y no han dicho nada. Blade, simplemente nos han vuelto a recordar que Marsala, Marsala, Marsala Ali, Ali va a ser el, el protagonista, y ya está. No tenemos fecha, no tenemos tráiler, no tenemos ni una mísera foto de nada. Así que pues, ahí nos quedamos. ¿no? Lo que nos han confirmado es que Ant-Man 3 eh, va a ser Ant-Man y la avispa Quantum Manía, se llama. La película, el nombre es un. <laughs> sí, o sea, esto, esto junto a lo de WandaVision, el Love Thunder y tal, aquí se están montando una muy loca, pero bueno. Eh... Estoy estoy muy muy fuerísima con Marvel, ¿eh? A ver, esto eh, por el, la confirmación de. La confirmación de, de casting que nos han hecho es que Jonathan Majors. Efectivamente va a ser Cángel Conquistador Entonces aquí ya dices, bueno, venga Van a meter a Cángel Conquistador Si no sabes quién es Cángel Conquistador, mírate este vídeo Que te lo explico muy bien Entonces, eh, me parece que la entrada De Cángel Conquistador puede ser muy chulo Sin más, eh, luego ya, dependiendo De lo que hagan con Antman y la avispa Pues uff, sin más, sin más Pero bueno, como concepto para meternos eh, a, a Cángel Conquistador Me llama la atención le sí, claro. tío, pero llevamos una serie de títulos raros. Sí, sí. WandaVision, sí, Vision, sí. and Thunder, Quantum Mania. El el Multiverse of Madness, Madness ¿sabes? El Multiverse of Madness. Sí, están muy creativos con los nombres. Sí, sí. <laughs> pues nada, eh, hasta aquí eh, lo que tenemos de Marvel, ¿vale? Eh, aquí hemos, acabamos ya con Marvel. No tenemos... Ah, no, me, me, miento, 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 espera. Eh, queda el bombazo final. El bombazo final, que se me ha lo tengo aquí. El bombazo final es eh, Cuatro Fantásticos. La película mm. de los Cuatro Fantásticos por fin se confirma, una cosa que se estaba rumoreando desde hace mucho tiempo, que iba a pasar, que no iba a pasar. Pues aquí nos han confirmado, sin más, han puesto un logo y nos han dicho que lo va a dirigir John Watt, el de Eso es lo malo, por lo que la gente ya está... Claro, <laughs> el de Spider-Man, el de las últimas. Exactamente. De <laughs> y aquí ya es cuando, o sea, yo dije, ¡oh, película de Cuatro Fantásticos! ¡Qué ganas! Y la va a dirigir John y ya dije, buh, mal rollo. <laughs> mal rollo. No me, llama, no me llama nada. Entonces, bueno, eh, me, me llama a los Juegos Fantásticos, pero no me gusta nada que le haga este director. Veremos qué sale de aquí y nada, sin fecha, sin nombre, sin nada. Solamente eh, confirmar que están en ello. Una etapa muy temprana de preproducción. ¿vale? Pues nada, mal... Oye, ahora que Nolan se está peleando con Warner, ¿Mm? pues que digan. Los cuatro fantásticos. Y la va a dirigir Christopher Nolan. Y es como... No le pega nada, ¿eh? pero bueno. A saber qué haría. Tú. O sea... Da igual, si es por el hype. Ah, bueno, venga, vale. Pues nada, pues con esto hemos acabado. Eh, Marvel, que telita, ¿eh? Todo lo que tenemos de Marvel, tenemos un montón de cosas de Marvel. Y ahora vamos. Eh, a ver, yo tengo que decir que las de Marvel. Ha habido alguna que me ha emocionado. No, bueno, venga, alguna que no. Pero yo, nosotros somos muy fans de Star Wars. Tanto Manu como yo, somos muy fans de Star Wars. Quita el cartel de Sarcasmo porque aquí no. Y con Star Wars yo me he emocionado muchísimo. ¿eh? O sea, tenemos cosas de Star Wars. Madre mía, qué cositas de Star Wars más frescas, ¿no? Entonces, bueno. Lo primero. Bueno, vamos es... a decir bien, vamos a decir de Lucasfilm. Bueno, sí, eh, venga, va hay que meter a Indiana Jones y a Willow. También. Luego vamos a hablar de. Lu... Sí, las tenía para el final, pero es verdad que este panel era de Lucasfilm y estaba ahí nuestra queridísima Caitlin Kennedy, que todos la adoramos, ¿no? Estoy vale. estirando, tío, porque esto va a haber mucho movimiento, ¿eh? Venga, pues empezamos con el plato gordo. Igual, vamos a ir un poco por. Por fechas de estreno, aunque sí que es verdad que de Star Wars no nos han confirmado fechas de casi nada. La única que tenemos realmente fecha de estreno confirmada es Bad Batch, que es el 15 de enero. Y. ¿No? ¿15 de enero? Pues igual. Mira, es que ni, ni sé si era ya, 15 mí... de enero. Pero yo creo que sí, ¿no? Por ahí andaba. Bueno. Sí, sí. O sea, venía ya mismo. O sea, ya teníamos tráiler y todo. O sea que. Sí, 15 de enero. La bueno, serie pues, está acabado. Teníamos tráiler y nos han traído un tráiler nuevo que es. Flipante, o sea, este taller es increíble. Eh, o sea, cómo se ve, ¿Cómo, qué animación, qué maravilla de localizaciones, de, de, de planos, ¿no? O sea, esto es animación, pero es que esto es una maravilla. Y nos muestra cómo la Bad Batch en un principio. en est Esto nos han dicho que va a ser de 10 años después de del episodio no esto es justo después de o sea justo en el, después de la orden 66 incluso durante y que la Bad batch pues parece que va a empezar del lado del imperio y poco a poco pues eh, se va a ir vamos me parece brutal además eh, tenemos ahí hemos visto ahí a, a eco con su traje nuevo de la Bad batch tenemos unos troopers nuevos tenemos un guiño ahí un camello de, de Fennec san o sea que tenemos uniones con mandalorian también brutal ¡Lapísimo! tenemos unos dark troopers ahí como blancos los Has visto, muy loco todo, eh, o sea, hay cosas muy guapas. Este tráiler es brutal. Yo tengo unas ganas de. Además, me, me gusta porque volvemos a, a las precuelas, ¿no? ¿no? No nos hemos olvidado de ellas. Buah, es que justo este momento de, de Star Wars que es tan emocionante, de, justo en, en plena Orden 66, no esta transición entre la República y, y el Imperio. Y lo que digo, tenemos las conexiones con Mandalorian, con fenecan <coughs> tenemos a, a Echo. Que, pues que no, realmente sabíamos que Echo El clon este se había ido con la Bad Batch Pero no sabíamos que había sido de él Pues aquí ya le tenemos que tiene ahí su traje tope guapo Hay un trooper nuevo que mola un huevo así negro Que, que lo peta, ¿no? Y lo que te digo, los Dark Troopers estos veremos a ver qué pasa aquí Yo creo que puede haber cosas muy guapas Y conexiones muy guapas, ¿eh? ¿A ti no te da la impresión que The Bad Batch De ¿Sí? algún modo va a ser Una especie de recanonización <coughs> de los comandos clones de los, del videojuego que tuvimos sí de cómo se llamaba del republic commando no sí, sí. el del republic commando sí. que por ahí van los tiros puede ser puede ser van pueden ir muy molaría que incluso viésemos algún Republic Commando de esos porque en... es que por eso te iba a decir es que este en Clone este Wars grupo lo vimos están eh, configurando me da. me da para videojuego guapísimo hmm. eh. en Clone Wars es... vimos a Gregor si no recuerdo mal de los Republic Commando entonces bueno sí o sea Bad Batch ya lo vimos en en Clone Wars en la última temporada la Bad Batch lo mola todo entonces es que esto es creo un... que puede ser una IP muy potente hmm. tanto a nivel de animación como para sacar un videojuego Sí. Eh, lo puede petar. Eh, sí. Y ser una especie de remake encubierto de, mm -hmm. de ese Republic Commando que tanto moló en su momento, ¿no? Sí, guapísimo, muy guay. Bueno, pues nada, pues tenemos eh, otra cosita. Eh, la serie confirmada. Eh, que esta ya se había confirmado en su momento, pero bueno, ya tenemos más cositas, más datos de la serie de Obi-Wan que no vi. ¡Uf! El bombazo, el bombazo ha sido que tendremos eh, a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Darth Vader, eh, o sea esto me parece esto yo me hacía pis de la emoción ayer, ¿vale? Sí, o sea. señores, porque cabeza de patata vuelve a actuar. Se ha visto bien, ¿no? No te metas Vuelve, ¿eh? con Hayden Christensen. <laughs> Cuidado. Esto me parece enorme, esto me parece tremendo. Y, y yo creo que puede ser muy guay ver un enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader antes de lo que vimos en, episodio, en el episodio 4, ¿no? O sea, puede ser brutal, tío. ¿Y, y tú piensas, si te gustó Darth Vader en Rogue One, imagínatelo en, en esta serie, cómo pueden, cómo pueden hacer cosas guapas de Darth Vader, ¿no? pues no, muy... no sé cómo, cómo van a hacer con Obi-Wan Kenobi, me, me pilla mucho. Yo, cre, yo pienso hmm. que todo lo que salga de Hayden Christensen hmm. eh, pueden ser flashbacks en su mayoría o cosas así. O es que la serie verdaderamente Obi-Wan Kenobi... Eh, nos va a explorar también cosas de lo que ocurrió que no hemos visto entre los episodios 2 y 3. Eh, yo creo que, mira, el, he encontrado un, un concept art, porque se han, se han publicado muchísimos concept art de muchas cosas, sobre todo de Cassian Andor, y eh, vi uno, que yo no sé si esto es real, pero hay un concept art que se ve en Hayden Christensen, a McGregor, con las armaduras que tenían en Clone Wars, incluso con Rex ahí al fondo, muy rollo, flashback de las guerras clon, ¿no? Mira, yo sí es que, veo, es que me da por eso. Yo sí veo esto en, en live action, la, una, una escena de... Mueres, ¿eh? o sea, me hago, hago pisen. Encima, tío, esto es una maravilla. O sea, por favor, yo quiero esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, es que me tienen dentrísimo con esta serie y además. Yo creo que va a tirar por ahí. Y, y, y voy a más, voy a echar otro órdago. Mm. Y es que eh, creo que va a salir Lian Neeson, seguro. Ojo, ojo, Seguro. <laughs> Porque ya nos dijo Yoda que. El fantasma eh, de la fuerza y, y tal, ¿no? Claro, y va a enseñar a Obi-Wan a ponerse en, co en comunión con, mm -hmm. con Lian Neeson. Entonces. En la soledad de Tatooine, como también le dice Yoda, en tu soledad de Tatooine, yo te enseñaré a comunicarte con tu antiguo maestro, Dianne hmm. Nisson, y las conversaciones y diálogos que puedan tener igual MacGregor y Dianne Nisson, puedes. Increíble. Y además, eh, confirmado, bueno, esto ya también estaba confirmado, pero bueno, requetre -re confirmado, que va a dirigir la serie Deborah Show que ha hecho un trabajo espectacular en Mandalor, Impresionante. ¿no? Entonces, pues, Impresionante. Oye, eh, aquí estamos eh, en buenas manos, haz lo que quieras eh, y madre mía, yo tengo unas ganas de ver esta serie increíble. Así que nos toca esperar con mucho hype. No sabemos fecha confirmada, así que bueno, toca esperar, toca esperar. Yo ahora te digo, después de, de, que, de que estoy seguro que va a volver a, a tiempos de Clone Wars, mm. que va, Uf, que, que va vale. a hacer a las secuelas, mi hype por Obi-Wan que no vi ha subido, pero... De, de, de 0,5 a, a 99 vamos. Es que no, es que no hablamos solo de eso. Ya te digo que en este fan, en este concept art, ahí eh, teníamos a, a Rex. O sea, sería te muera Morrison one more time de partiendo la pana, ¿sabes? O sea, teniendo ya te muera Morrison dentro. Te muera eh... Morrison me parece que va a estar multiempleado por ¡Claro, claro! Interpretando mogollón de papeles porque... Puede ser una maravilla, o sea, madre mía. Yo, yo Te tengo... muera Morrison ahora mismo está así. Total, o sea, increíble, puede ser brutal. tío Tengo una gana de esta serie, brutales. Bueno, pues eh, la siguiente que también me llama mucho la atención porque me encanta el personaje, ya lo sabéis todos, a Ashoka me encanta. Si bueno, si no habéis visto el vídeo que hicimos de quién es Ashoka, lo vamos a dejar por aquí arriba. Y tengo unas ganas más locas de esta serie. Ya solo el logo de la serie te da una pista. A aquí se sí. viene todo. Cuidado. Aquí Mira, sí. Tenemos que hablar. Porque de todas las series y todo el material que se nos presenta de Star Wars, ahora sí. que hemos sacado a Soka y es el momento de sacarlo. Sí. Eh. Hay algo que queda muy claro y es que Filoni y Fabro son los que llevan los que llevan el mando de todo esto. Total. Sí, a a, o sea, a, a Filoni le han dicho toma, eh, toma, haz lo que queráis. Filoni se ha metido hasta la cocina, ya sabes. O sea. Claro. Y la otra cosa que está clara, que sí. era un rumor pero que yo creo que después ha quedado clarísimo, es que a Filoni y a Fabro los episodios 7 y 8 y 9 se la pelan. <laughs> pero, total, pero total. Porque han salido cosas que vamos a ver de todas las líneas temporales de Star Wars a y por haber, incluso de, de esta Alta República que se estrenó sí, con los, con los libros de y demás, que vamos a tener una serie, uh -huh. pero de 7, 8 y 9 es como, ¿eso qué es? Nada, nada. No existe. <laughs> es que se la suda, sí, sí. Total. Y encima con Ahsoka en el logo nos muestran que vamos a volver a lo del mundo entre mundos, Pero tal como cual. diciendo vamos a crear una línea paralela y al 7, 8 y 9 le van a dar por culo uh -huh. de hecho fíjate en el, en el logo en el logo eh, eh, es, es el, el mundo entre mundos, sí, y alrededor se ven esas inscripciones que tenía la roca donde estaba Baby Yoda en el, en el capítulo de Mandalorian las mismas runas, o sea que eh, uh -huh. realmente la conexión entre esta roca donde estaba Baby Yoda y el mundo entre mundos ya está más que confirmada, y Ahsoka pues bueno, que sabemos que está viva gracias a Mundo Entre Mundos, es que conocen Mundo Entre Mundos y tal, eh, esa teoría loca que hicimos nosotros de que iban a viajar en el tiempo, que la vamos a dejar por aquí para que la veas si no la has visto, pero aquí nos pueden traer esto, o sea, nos pueden traer, no, nos van a traer esto, o sea, es que. Eh... Y ya dijimos lo positivo que podía ser, porque es que 7, eh, 8 y 9. Nueve te limita en muchas cosas que vayas a hacer en, en, claro. en, en adelante. Y ahora ya con este recurso es, no tengo límites a mi capacidad creativa, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, confirmado que, lógicamente, Rosario Dawson va a, a ser Asoka en tal. No hacía falta confirmación, pero gracias porque Rosario Dawson espectacular, o sea, maravilloso. muy Mucho hype con, con Asoka. El... Y que seguramente aquí en Asoka tengamos a Thrawn y tengamos a Ezra cuidado, claro, claro, ahí, ahí y se viene y a Sabine, cuidado, eh, también ahí se viene lo gordo, sobre todo lo de Thrawn y tal también cuidado, cuidado con lo de Thrawn porque puede ser lo gordo también, bueno, eh, la siguiente que a mí también me llama mucho la atención, ya hemos hablado de ella alguna vez eh, en los programas de rumores y noticias, es Andor la, de, la serie de Cassian Andor pues aquí ya nos confirman que se llama Star Wars Andor, un pequeño logo, ¿no? y pues eh, nos han lanzado un tráiler bueno no, no sé si llamarlo tráiler o igual detrás de cámaras un, un detrás de producción no y, y nos está, nos enseñan pues aquí a, a este hombre hablando de, de de lo que ha sido grabar la serie de lo que va a abarcar nos han dicho que prácticamente vamos a ver a todo el elenco de Rock One en la serie así que eso, eso puede ser tremendo y, y bueno pues eso pues Diego Luna que es una maravilla ama el personaje ama a Star Wars y se le nota en este tipo de en este tipo de vídeos que sale él hablando y tal esto es una maravilla y yo sí, creo que además va a ser el eh, va a ser otro punto de vista diferente al que dimos en Rebels hmm. pero básicamente va a ser la misma historia la del surgimiento y el nacimiento de la de la rebelión hmm. dentro de, de una galaxia oprimida por, por el imperio, ¿no? Y además cual... con ese rollo espionaje ¿sabes? y tal, ¡buah! Esto puede ser muy guapo, tío, a mí yo sí, tengo, sí, sí, sí. tengo muchas ganas de ver casi a Nandor y además, bueno, en el vídeo este que, que digo se están viendo cómo, hacen los, cómo han hecho las escenografías, cómo han hecho las, los aliens, las criaturas vestuario, la propia gente de arte sale aquí diciendo que le dedican el mismo esfuerzo el mismo cariño, el mismo... Que si, como si esto fuese una película, o sea, y de hecho lo dice Varios, o sea, salen varios hablando El que hace los trajes, esto es como si fuese Una película, sale el que hace los droides, esto es como si fuese Una película, sale el que hace los escenarios Esto es como si fuese, una... o sea, aquí meten Meten toda la pasta Y, y, y aunque, aunque no. no aparezcan, eh siento la presencia de Fabro y Filoni como fantasmas de la fuerza dentro de Andor. No sé si a ti te pasa igual. Yo creo que, que van como, como el demonio y el angelillo en los, en los hombros de la gente, en plan de esta clase, esta clase", ¿sabes? Y porque esto es así, esto es así, Sí, por, porque las políticas son lo mismo. ¿eh? Es, es eh, sí. volver a, a esos make-ups, ¿no? Y yo creo que puede estar muy guapo. Yo tengo muchas muchas ganas de ver a Nando. Mucho, mucho que... prop, mucho make-up y, y, uh -huh. y en las historias clásicas. Y esa esencia, o sea, con que tenga esencia Rogue One, ya estamos todos dentrísimos. Dentrísimo. O sea, es que... dentrísimo. <laughs> es esto, que... esto es un dentrísimo total. Total. Así que maravilla. Bueno, Star Wars Andor, maravilloso. Tampoco sabemos fecha confirmada. Eh, 2021, creo, pero mmm, sin más. bueno eh, Luego tenemos otra serie confirmada que hemos, nos han anunciado. Que la verdad que nadie se la esperaba. Yo creo que nadie. Se esperaba, es la de Rangers of the New Republic muy loco o sea, he de decir que el logo no me gusta mucho no es así como raro sí. pero eh, por lo que por lo que he podido averiguar sobre Rangers of the New Republic pues sí. bueno va a tratar eh, es, es la serie de Karadune, porque ya uh -huh, sí. es una Marshall, una Ranger. Sí, además, acuérdate que la semana, la semana pasada ya hablábamos de que había una, claro. una serie rumoreada para Karadune. Así que es sí esta, está clarísimo. Y seguramente haga sidekick con, con <laughs> Timothy olifan ¿no? Al que vimos en el primer capítulo de, de la segunda temporada. Con Kopbanz uh -huh. y con otros Rangers. Y Uy. espero que el jefe de los Rangers. Sea eh, eh, Chuck Norris. Es que no puede ser otro. <laughs> es que ya que estamos hablando de los Rangers de la Nueva República, no pues tiene que ser los Walker Texas Rangers, tiene que ser la puta referencia de esto. Vamos. Bueno, lo que, lo que es muy interesante eh, hablar de ello es que tanto la de Ahsoka como esta, transcurren paralelamente a Mandalorian, en, en el, claro. prácticamente en el mismo espacio temporal. Entonces tenga, tendremos interconexiones, a lo mejor en un capítulo. Uno en, en un capítulo se pira y está en Mandalorian y vuelve, rollo, un rollo muy interconectado, ¿no? no creo pues, que va a haber crossovers, pero eh. a tu Sí. Vamos. Entonces muy interesante y además detrás de esta serie eh, están John Fabro y Dave Filoni, confirmado también. Entonces, chico <laughs> haz lo que quieras. ¿sabes? Toma. Eh... Claro. puede <laughs> ser una serie muy chula porque de, de, rollo procedimental. De uh -huh. Esta de, de un caso aquí y tal, muy uh -huh. western también. Sí. Investigación. Muy rollo. Muy rollo. Eh, lo que hemos, bueno, no voy a decir nada, pero iba a decir. Bueno, tampoco dice nada. Lo que hemos visto en este último capítulito de, de Mandalorian. Uh -huh. Por ahí van, pueden ir los tiros. Sí, cosas de esas. Cosas de esas. Eso es. Eh, suscríbete y mañana ves el, el, análisis el equipo de Mandalorian. equipo A de, de Star Wars. <laughs> <Eso> es. <laughs> Eso es. Bueno, eh, lo siguiente que tenemos de Star Wars es. Eh, una serie no sé yo, yo me quedé muy loco en plan de eh, Star Wars Visions se, se llama no y esto nos han confirmado que es una serie de animes además hecho desde con creadores de anime japoneses o sea va a respetar mucho mucho el rollo anime japonés eh, de Star Wars esto puede ser muy loco pero muy guay ¿eh? sí, a, a además como estrategia creo que está muy guay uh -huh. porque es como meter en Oriente todas las cosas de Star Wars no uh -huh. entonces ya que vieron que Resistance fue un total fracaso, total. la animación no le gustó a nadie, a nadie. y menos el, la línea temporal, que era sí. la de las 7, 8 y 9. ¿no? Sí. Pues mira, van a probar. A ver, con yo creo que este Vision es un. Vamos a probar, a sí. ver qué tal. Eh, se supone que es una serie de películas cortas. Entonces puede ser interesante los, las cosas que toquen. O sea, que, que fuera de que la animación y tal esté chula, ojo, porque nos pueden traer cosas muy interesantes. Eh. Cosas, cosas muy random, ¿no? En plan, Por contarte la historia de un Sith antiguo, o de un Jedi y tal. O, de todo saber, ¿no? Puede estar muy... Puede ser muy guay las historias que nos traigan. Eh, así que, bueno, pues Star Wars Visions, igual no tenemos fecha. Sabemos que... Ah, bueno, dos mira, eh, coming on 2021. En 2021, a lo largo de 2021. Está Star lo, la lo que sale aquí es para para 2021-2022. Uh -huh. A Eso partir es. de 2022 nos traerán cosas nuevas. Eso es. Bueno, eh, lo siguiente eh, que nos van a anunciar es eh, Star Wars Rock Squadron. Eh, como una película o sea como una serie como una serie de, de cazas una serie de cazas o sea de además la va a dirigir Patty Jenkins eh, ella ha tenido un vídeo en Twitter muy chulo en la que está eh, como patinando por un aeródromo y se quita el mono y se pone un mono naranja y se monta en un ex wing ¿no? así muy guay el vídeo está muy chulo y bueno pues una serie pues de, del escuadrón rogue de, de Star Wars no muy, muy rollo pues pilotos ¿no? o sea puede, puede estar guay yo creo que esto puede estar muy chulo veremos a ver cómo que está... Es, eh, a mí me emociona muchísimo además uh -huh. creo que George Lucas va a estar muy involucrado con esta película uh -huh. porque por lo que tú dices del, del argumento no, eh, es una película que trata sobre, sobre el Roach Squadron que uh -huh. todos lo conocemos uh -huh. y es que el mismo Lucas es tan fanático de todo esto que él ya tiene una película que se llamaba Escuadrón Rojo, Red Tails ¿no? uh -huh. que no, iba, no, no estaba basado en el universo Star Wars Sino en la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que aquí viene una serie de homenajes. Estar eh, muy, vago, sí. estar muy, muy guapo, Muy chulo, ¿no? Entonces, ver la perspectiva de los pilotos de la Alianza Rebelde, pues siempre mm -hmm. mola un montón. Muy chulo. Bueno, pues nada, pues Rock Squadron, dirigida por Patty Jenkins, que está ahora con Wonder Woman, o sea que cuidado. Eh, mm -hmm. Maravilla, pues nada. Eh, lo siguiente que tenemos es eh, Lando, la serie de Lando. Eh, imaginamos, bueno, yo... Eh, durante... ¿Esa es animación? ¿Eso se ha confirmado? Ah, sí, es, vale, pues sí. Yo, iba, yo iba a decir ahora que no tenía muy claro si esto iba a ser eh, con Donald Glover o BDD Williams. ¿Va a ser animación seguro? ¿Esa animación? ¿Confirmamos seguro. animación? Sí. ¿Confirmamos animación? <laughs> vale, pues ese dato yo no me lo había quedado. Entonces, bueno, eh, es que no han dado muchos detalles. De todas estas han pasado como muy por encima. Entonces, bueno, eh, la... esa animación incluso puede ser reality show. ¿Cómo? Porque eh, puede ser Lando Kardashian. Joder. Yo creo que es una O sea una serie de Lando sería pues Lando ligando, ¿no? Lando por ahí como. Lando ligando. Claro. Tiene todo en... el puto sentido del mundo. En plan... en plan Lando Kardashian. Te lo imaginas así, rollo Mother <laughs> Family, con Lando hablándole a la cámara mientras que va ligando por todos lados y jugando, y jugando al PASAC. Bueno, <laughs> muy, grande. <laughs> muy grande, pues sí, pues eh, aquí tenemos esta serie de Lando, pues animada, que yo no lo sabía, pues mira, pues animada. Esta serie que han anunciado ahora me llama muchísimo la atención, creo que puede ser un bombazo y un pelotazo, y es eh, de Acolite, de Acolite, o Acolite, 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 coño, ya está. Pues, de el acolite. acólito. El <laughs> acólito. Y, y lo de acólito es sí. O sea, claro. Esto... Eh, esto es lo que nos han impepinable, dicho. Impepinable, me encanta impepinable, tío. Sí, mira, eh, tengo yo aquí la sinopsis que han lanzado de esta serie. Y es eh, una serie que combinará el thriller con el misterio para llevar a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y crecientes poderes del lado oscuro en los días finales de la Alta República. O sea, cuidado, o sea, esto. Esto puede ser muy guapo, ¿eh? O sea, yo, te, yo esto me ha dejado. Una, o igual, una serie que nadie se esperaba. Sí que es verdad que durante esta semana se ha estado rumoreando una serie de, de la Alta República. Bueno, pues es esto que es del final de la Alta República, ¿no? Oye, y es la es la primera inversión de, 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 de la Alta República en lo que es el universo uh -huh. cinematográfico o de series, ¿no? Sí, sí. Podem, podemos incluso especular que, que de quién se tratará este acolito. Podría, aunque sabemos que yo, mi apuesta sería Darth Bane, aunque sabemos que Darth Bane es mucho más anterior uh -huh. a la Alta República, pero como aquí están recanonizando las cosas, uh -huh. lo pueden situar donde les salga el gusto. Sí, se cajones. supone que esto eran 200 años antes de lo que sería el episodio 1, ¿no? O sea, de la amenaza fantasma. Claro. 200 años antes de la amenaza fantasma. Pues bueno. eso, tío, es que en ese periodo no, no, no veo ningún Sith así con el mm. carisma suficiente como para hacerle una serie, ¿no? Darth, Darth Plagueis y... La tragedia de Darth plegues el sabio no, no le veo para pueda, hacer una bueno. serie de, bueno, bueno. de o sea, de la tragedia sí, mm. pero la tragedia es mucho anterior, no creo que Palpatine tenga 200 años. Bueno, bueno, el poderle del lado oscuro otorga habilidades que muchos no lograrían de calificar como antinaturales. Entonces <laughs> <laughs> bueno, pues una serie muy interesante. A mí esta me ha llamado mucho la atención. Eh, Acolite, así que muy chula. Eh, veremos a ver en qué queda esto. O como eh, dicen los franceses, de Acolite. De Acolite. Eh, tengo por aquí que la va a dirigir, o se hará cargo de ella, Leslie Hetland, que no sé quién es. Pero bueno, pues ahí os dejo el dato. Lo buscáis en Google. <laughs> bueno, pues... eh, y la última serie que tenemos de Star Wars es eh, Droids. Bueno, a Droid Story. Que pues esto pues, tiene pinta de ser pues, más una serie, a lo mejor, no sé si para niños o si es. Yo, yo, es lo que te iba a decir. A mí me suena en plan poco yo. Sí. O, o claro. Ya, yo me imagino a C3PO en plan de, oh, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Sabes? Y cosas así, ¿no? Pues... Sí, o, o una especie de barrio Sésamo con droides. Estaría muy guay. De eh... todos modos, Droids ya tuvo serie sí. eh, eh, en, los, en los 80, ¿no? Sí, la serie eh... Droids, que era así. Pues, esta es a Droid Story. Mira, yo tengo el, la sinopsis que han dado de esto. Bueno, es. Eh, que va a estar en coproducción entre Lucasfilm Animation y el equipo de efectos visuales de Lucasfilm y que presentará un nuevo héroe eh, guiado por R2D2 y C3PO, o sea, nos van a meter a un nuevo droide que va a estar pues bajo la tutela de R2D2 y C3PO ¿no? Ojo, o también podría ser un musical, por eso de Android <laughs> Story, como no, Website no. Story <laughs> que podría salir peor ¿sabes? Bueno, venga un musical, a tomar por culo <laughs> bueno pues eh, con esto eh, acabamos Star Wars casual eh, 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 no tenemos nada de, de Boba Fett cuidado eh, de Boba Fett no se ha dicho nada que era uno de los grandes rumores que había de series es que a lo mejor no hay ni serie cuidado. a mí me ha dejado muy chof eh, lo de Boba Fett pero bueno veremos qué pasa sí, porque tenemos sí. que ver cómo acaba Boba Fett en Mandalorian entonces no sé pero bueno se supone que los rumores era que iba a haber una serie eh, desde que muere entre comillas en el Sarlac Hasta los acontecimientos de Mandalorian Así que no sé, bueno pues... Es que no sé, como no le metan en Rangers no sé, no sé. Eh, pero bueno, eh, nos quedamos sin Boba Fett. Yo me quedé un poco chof con esto, pero bueno, estaba tan aquí que me, un chof me daba igual. Entonces, pues nada, eh, de momento no sabemos nada de, de Boba Fett. No sé si es que se lo habrán guardado o yo qué sé. Bueno, y luego por comentar alguno así fuera de lo que es Star Wars y fuera de lo que es Marvel. De todos modos, yo... podemos decir que yo con Marvel... Mmm poquitas cosas me llaman la atención bueno, sin embargo con Star Wars casi estoy, dentrísimo sí. estoy en... dentrísimo sí sí estoy totalmente hasta la de los droides <laughs> creo, creo que se han revuelto se ha... ha habido una reversión de papeles mm -hmm. y lo han hecho muy bien porque si antes Marvel iba a ser la cabeza sí. de, de Disney mm -hmm. ahora creo que Marvel queda en segundo plano y todo lo que hay nuevo de Star Wars eh, creo que barre no creo que es muy positivo incluso los fans de Star Wars deberíamos estar muy contentos ya que un gran sector de los fans de Star Wars no digo todos ya sé que hay muchos que os gustó la trilogía de las secuelas pero a los que no había mucha gente que estaba eh, había perdido la ilusión por Star Wars y gracias a Mandalorian eh, vemos todos estos estrenos con una esperanza y con unas ganas brutales porque he imaginado que no hubiésemos tenido Mandalorian probablemente hubiésemos visto todos estos anuncios y, de y de Diríamos, bah, pues bueno, pues a ver, ¿no? Pero yo creo que yo lo estoy, sé. yo estoy con el hype tan arriba, gracias a Mandalorian, que es lo que me ha dado eh, esas ganas de decir quiero ver más cosas de Star Wars y con, con este mimo y con estas, con este buen hacer, ¿no? Así que. Sabes qué he echado de menos, perdona, mm. Eve. Mm. Lo de la trilogía de Ryan Johnson. No aparecido <laughs> tampoco por ahí. Vaya, no se sabe nada. Lo que sí comentaron es. Eh, la, eh, comentaron un poco por encima lo de la película de Taika Waititi. En plan de. Sí, sí, eso se está haciendo. no, no Ojo no, no, que hay fuertes rumores, ¿vale? Rumores, por favor. ¿vale? Que Taika Waititi se va a Tyson a hacer una peri de los inicios de la Orden Jedi. Cuidado. Ahí dejo el dato, ¿eh? El Cuidado. rumor es muy fuerte. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pues lo comentaron en plan de, sí, sí, esa película se está haciendo y no dieron más detalles. Así que esa, sí, maravilloso. Bueno, eh... Lo como decía, fuera de Star Wars fuera de Marvel vamos a comentar cuatro o cinco cositas que a mí me han llamado la atención. Si a ti te llama la atención alguna más, eh, lo dices también. Y si a ti que estás viendo el vídeo también, pues ponnoslo en comentarios porque a lo mejor se nos ha ido. Ya a mí me ha gustado mucho esto de eh, Mighty Ducks, la, la serie de, de los patos poderosos. Pues yo soy muy fan de, de estas películas en mi infancia, me marcaron muchísimo. Y además tenemos la noticia, el, el bombazo, de que vuelve Emilio Estevez como Gordon Bombay, que era el protagonista, de, bueno, el entrenador, ¿no? Entonces esto es una... Maravilla. Espero eh, bueno, que en... salga también el, el hermano de Emilio Estevez. <risa> <Sí>. <risa> Sería... el, el gran Charlie Sheen claro. imaginas, Charlie Sheen, no, pero bueno, eh, tenemos. Eh, oye, me, me, me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión y me ha hecho. Me ha dado aquí en toda la nostalgia, me ha dado, así que maravilloso. Eh, The Mighty Ducks, una serie. Bueno, muy bien. Eh, imaginamos que verá de lo mismo, un equipo de mierda que llega a Bombay y los entrena y ganan. Ya está, ya sabemos lo que va a pasar, pero mola. Bueno, otra cosa muy loca, que a la gente también la ha dejado muy loca, siendo una de los, de los pilares de Lucasfilm, es Indiana Jones. Cuidado, Indiana Jones vuelve eh, a Indiana Jones 5 y parece ser que se, se confirma que Harrison Ford eh, va a hacer la película. Que había muchos rumores, acuérdate, de que a lo mejor eh, le iba a... Um, a sustituir Chris Pratt y tal, acuérdate de todo eso, es, pues no, Harrison Ford va a estar en, en la película, además lo han confirmado en Twitter, de la propia Disney, eh, así que pues oye, eh, me parece... Me muy... parece guay que esté en la película, lo que no quiero verle es haciendo escenas de acción, la o sea, <laughs> cosa que... que se la dejen para otra, o sea, que le busquen un sidekick, hoy voy a usar mucho esa palabra que me ha gustado, <laughs> que le busquen un sidekick para las cosas de acción sí. y el que haga, pues como hizo Dem... el, el venerable Sean Connery, eh, <laughs> En la última cruzada, ¿no? Que sí. esté ahí más de, de mentor táctico. De mentor. De mentor, ¿no? Eso, eso es, sí. Sí, además, bueno, eh, nos, han, nos lanzan la, la fecha de estreno en julio, julio de 2022. O sea que, eh, cuidado, ¿eh? ¿eh? Va lejos todavía. Pero bueno, eh, nos han confirmado también que es la bueno. Yo pensé que iba a ser la película final, pero ellos ponen Vamos a continuar la historia de este icónico personaje. A lo mejor es el momento en el que Harrison Ford pues, eh, eh, le cede ya el, el testigo a alguien, ¿no? En plan, y que sea el nuevo Indiana Jones. No sé, tampoco creo yo que vayan a chapar esta franquicia. de Indiana Jones, a que se acabó. Muchos seguro que lo agradecerían que no, no siguiesen destruyendo Indiana Jones, pero bueno, pues aquí tenemos esta noticia. Otra cosa que nosotros comentamos ya en un vídeo de noticias hace tiempo es la serie de Willow. Willow eh, va a tener serie. Esta, me, esta sí que me mola mucho. Tío. Sí, ¿verdad? Pues estado... Sí, porque lo merecía. Nunca hubo un Willow 2. Ah, es. Hubo fuertes rumores, uh -huh. pero que se continúe con el legado y ver qué, qué pasó con con el Laura danan no que era, uh -huh. que era la niña que se nos que se que, que protagonista de, de la película uh -huh. esto también como dices tú es un golpe a la nostalgia sí. a la nostalgia de todos los que nos gustó Willow, ¿no? y además han confirmado que va a estar eh, Warwick, Warwick Davis, Davis así ¿no? que maravilloso el, el propio Willow, si no no tendría sentido sin él. sí pero bueno que lo podían hacer con lo otro... que no sabemos si va a salir Val Kilmer no haciendo de Magmar Mardigan eso Val Kilmer está ahora como para no, verlo. No creo que Val Kilmer <laughs> esté para hacer de más Martín. ¿no? Está como para verlo el pobre hombre. Bueno, pues nada. Eh, lo y, y una, una una cosa más que a mí me ha llamado la atención, que yo no sé si lo anunciaron en la propia esta junta de tal, o sea la, o se ha puesto después, y es la serie de Al, una serie de alien, de, de alien, de, pues de, de pues de este hombre, de, lo diré. No me de Ridley Scott, vez. de, de Ridley hecho, Scott. eso es. De hecho, a partir de febrero se incorpora el catálogo de Fox a Disney Plus. Ojo, ¿eh? eso lo teníamos que comentar, sí, porque bueno, por acabar esto, eh, una serie de Ridley Scott de, de Alien ubicada en la tierra, cuidado, esos son los, los únicos detalles que han dado. Entonces veremos, veremos qué pasa. Manu se sale, ya está fuerísima. Vale. No lo sé, no lo sé. Lo que sí que, lo que, lo que decías, me parece que han, han hecho en Disney ⁇ Plus ya por terminar un poco el vídeo este, eh, un servicio que se va a llamar Star o algo así, que debe ser pues que incluye todo el, todo el contenido de Fox, de Hulu, de pues todo lo que no está en Disney ⁇ Plus que nos falta. Pues lo van a meter en este Star. Que yo no sé si lo van Pero a. Pero que sea contenido para adultos, me molaría. Sí. Sí, Porque sí. haciendo eso podrían también decir, vamos a sacar Dark Devil y mantenerlo en la misma línea de, uh -huh. de la que llevaba Netflix, por sí. ejemplo, ¿no? Eso es, entonces bueno, pues veremos a ver cómo queda esto de estar, de no sé si aquí en España, Europa yo he estado leyendo y la verdad es que no me ha quedado muy claro ¿eh? cómo iba esto, si tiene un sobrecoste, si... no, no, no me ha quedado muy claro, Tengo... hay que investigarlo bien, yo he buscar y es que no he visto información porque muchos sitios decían, solo hablaban de Latinoamérica, otros de... entonces no me ha quedado muy claro cómo va a funcionar esto, pero sí, sé, sí que se ha yo, creo, yo catálogo, creo que será una plataforma dentro de la propia plataforma, mm. porque esto ya lo hace, por ejemplo, Amazon. Uh -huh. Desde Amazon puedes ver otras plataformas como son Stars uh -huh. y muchas otras, ¿no? Uh -huh. Entonces podría ir, podría ir por, por ahí los tiros, ¿no? Uh -huh. Y que para acceder a esta plataforma, pues le, el, el tema es que no seas menor de edad. Vale, sí, puede ser, puede ser. Bueno, pues nada, pues oye, y nada, yo creo que con esto vamos a acabar yo no sé si tú te has quedado con algo que quieras contarnos, de alguna cosa que hayas visto eh, y no hayamos mencionado, o yo creo que hemos tocado básicamente todo, ¿no? Sí, pues eh, hay un título por aquí de Lucas Phil que es Children of Blood and Bone. Ah, sí, de verdad, sí, correcto. Sí. No puta idea de Yo he investigado y no tenía ni idea? idea. Y digo, pues para hablar de algo que no sé, pues no lo digo. La verdad es que, pero como estaba ahí anunciado y, y forma parte de Lucasfilm, sí, sí. creo que será algo nuevo. Que sí. podrían haber emocionado y en vez de sacar Children of Blue Bone, uh -huh. podrían haber dicho. Mm, Mm, los monos están escuchando o <laughs> se viene Murray, Madre. o hay Bruce Triple la película <laughs> ojo o el ojo el día del tentáculo y vale. hubiéramos flipado todos ¿sabes? Sí, correcto, sí, bueno pues nada pues tenemos esa yo por lo que estaba viendo estaba basada en una novela o algo así no tenía ni idea entonces he dicho, la verdad que no sé qué es esto y yo pues eso para hablar de algo que no sé prefiero no hablar has, <laughs> ¿Has hecho como Filoni Fabro con los episodios <laughs> 7, 8 y 9 la has obviado <risa> totalmente <risa> sí están ahí ¿vale? el que no quiera que lo vea sí. Lo siento, lo siento porque seguro que esta novela o lo que sea tiene muchos fans y me estáis matando ahora los que la vi, pero lo siento, yo no, no sé qué es esto, lo siento mucho. Eh, bueno, pues nada, pues con esto eh, yo creo que vamos a acabar. Ah, no, mira, tenía yo por aquí una serie de By, Batch, de, de By Max, de este, del Big Hero 6. El superhéroe este blanco que parece un, un muñeco de nieve, ¿no? Pues este Bymax. Pues van a hacer también una serie animada con este en el 2022 que va a ser continuación de la historia que vimos en la película. Lo tenía aquí... Que... Rollo, rollo Pixar, ¿no? Ya sí. a Pixar. Eh, no, bueno, no sé si esto es de Pixar, la verdad, lo de Bymax. Pero bueno, Bymax una serie que continúa la película bueno pues ya está pues esto es... y ya está ya así que con esto eh... yo creo que nos vamos a ir madre mía que, que no es poca cosa ¿eh? Que <laughs> sí, los sí, inversores sí. han tenido que quedar Sí, sí, en verdad, vale, mi, mi dinero está aquí a buen recaudo. Está bien. ¿eh? Entonces, bueno, oye, pues eh, llevamos una horita hablando de todas las novedades. Han sido un montón de novedades. Te, nos espera un año muy, muy intenso. Que, Además, ¿verdad? que fíjate, la, la apuesta de Disney es sobre todo a Disney Plus. Ahí Van va. a Disney Plus, uh -huh. a saco. Ahí porque, va, tal y como está la situación. Películas pocas, hmm. pero, pero lo que son series y contenido para Disney Plus. Sí. Eh, vienen a revolucionar, ¿eh? HBO Max. Se lo va a tener que currar y me parece que Netflix tiene que hacer también una junta de accionistas. Con urgencia. Sí, sí, porque Disney Plus viene viene pisando fuerte. Sí, que es verdad que es una plataforma que podía estar, podía parecer que estaba un poco coja, y es verdad, porque ahora mismo si no estuviese Mandalorian, es que tú para qué coño tienes Disney Plus. Y han dicho, ojo, cuidado, que es que acaba Mandalorian y se les va todo Cristo. Entonces, eh, pues nos han metido aquí contenido a mansalva, y oye, pues mira, eh, yo creo que es de agradecer y, y nos espera un año trepidante. Así que aquí estaremos, sí, sí, sí. aquí estaremos con cada cosita de estas que hemos comentado, analizaremos y tal. No, vamos que... a dar abasto a comentar series. Sin... nada tío ha aquí. pues hay que hacerlo eh, por, así que por, suscríbete suscribíos por favor y demás porque ¿qué? suscríbete y quédate aquí porque vamos a analizar todo esto y mucho más de todo lo que vaya viniendo así que nada muchas gracias a todos por, por estar ahí por, por ver nuestro vídeo dejarnos en comentarios cuál de todas estas cosas que tenemos eh, para este año para estos dos o tres años te emociona más y cuál es la que menos con cuál sacarías tu cartelito de sarcasmo y, y nada pues muchas gracias Gracias, Manu, por estar aquí otro día conmigo. Gracias a ti, B. Ya sabes que estoy dentrísimo y súper emocionado con lo de Star Wars. De Maravilla. hecho, creo que cuando me has dicho, oye, Manu, tenemos que sacar el programa de esto y tal, ha sido como un <laughs> pa' adentro. La pregunta ofende, ¿sabes? <laughs> Maravilla. Bueno, pues nada, pues eh, quedaros, porque mañana, mañana, como siempre, como cada domingo, eh, mañana no es domingo, pasó mañana. El domingo tendremos el, el programa Mandalorian. de Daloria, de Mandaloria, 7. Tengo una lástima en el corazón como ya me queda un capítulo Eso solo, sí verdad. tío. Sí, 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 qué penica. Bueno, pues seguro que seguro que no defrauda. Bueno, chavales, nos vemos, que nos enrollamos. Venga, hasta luego y muchas ah, gracias. Chao. El próximo día me ocurre un cartel de sarcasmo mejor porque es que ponía Sarcos.